a jugar Animal Crossing, el juego de los pedófilos, como dicen algunos. No, mentira. Ok, vamos a probar Animal Crossing. Dice que está lento al inicio, pero quiero ver cómo os va. No he visto ningún gameplay, pero he dicho un chingo de noticias sobre este juego. Se han visto mis videos en el canal de YouTube. Así que vamos a ver qué show. Paquete de escapada de islas desiertas. A ver. Los que ven mi video saben que quería jugar esta hueva. Aunque hablan como Splatoon. Ok. No sé si... Ay, no, mejor no digo nada. A ver, se imagina, ¿no? Exactamente. ¿No puedes decir tu nombre y tu cumpleaños? ¿Para qué quieres saber mi nombre, concha de tu madre? Ten en cuenta que no podrás cambiarlo. Me llamo Duxa. Aguanta. Parecen gritos de actrices porno esto. No quiero sexualizar el juego, pero no mamen. Vas a llamarte Duxa, claro. Cumpleaños. ¿Para qué quieres saberlo? ¿Me vas a dar algo? Mejor lo pongo que es mañana para que me den un premio, hijo de puta, man. 5 de noviembre. Una foto. ¿No hay la opción homosexual? No, pues me discriminan. A ver, soy moreno. No negro, moreno. Pero un moreno claro, porque tampoco soy un moreno negro. A ver, L, ¿qué corte tenemos? No, 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 no. Sí. Vamos a hacerlo transgénero. Va a ser un moreno rubio cabro. Next. Ojos. Cansado porque pues streameé hasta tarde. O así como que curioso. O me mete virolo. No, no puede ser virolo. Así como que adicto al CIA. Ok. Ojo negro porque es bien serrano, ¿no? Next. La boca. ¿Qué es eso? La nariz. Nariz de guasón. Así. Ahora. Boquita. ¿Cómo la quieres tener? Así, muy bien. Ahora, ¿qué es esto? Chaposo. Ok, chaposo. Es un nombre bicurioso. Tómame la foto. Vivo en Norteamérica, obviamente. Todavía quedan algunas cosas por decidir, pero ¿te parece bien nuestra sugerencia por ahora? ¿Te parece bien? Sí. A ver, escoge una isla con un diseño que te resulte interesante. Isla que más te guste, tan hasta la verga, pero... Voy a escoger esta de acá. Es la mía. Buena elección.
un saco de dormir, una linterna, algo de comida, algo para entretenerme. Pues... un saco de dormir. Ah, qué putada, solo tengo una pregunta. Ok, ahí van. Ya nos vamos. Sí, ahorita aparece un FIFA, ¿no? Con $100, gastados. Ah, estamos volando, mira. Ponte cómodo y disfruta de este video de presentación. A ver, no he visto nada. Vamos a ver qué chucha es eso. Hasta hay porno de esto. ¿Puedes creer? Hay porno de esta huevada, man. Porno, güey, porno. No lo puedo creer. A la mosca y culeando, mira, ¿eh? Esto es Pintando con Bot Ross, una música así. Ay, mire ese pequeño. Gente de con mayor edad, con deseos de Michael Jackson, exactamente. Con inspiraciones a Michael Jackson, ¿no? Oh, me gustan los niños. Una producción de Knocking. No, en serio, hay mucho pedófilo. Cuando alguien puso eso en YouTube pensé que era broma, pero me metí a foro y decía, hay mucho pedófilo en este juego. Demasiado. Es una advertencia, esto no es una broma. Tengan mucho cuidado. Hay demasiado. Bienvenidos a Wonderland. ¿Quieres ser mi amigo? Llegamos a la isla. Muy bien. Ay, perdón. Me van a dar un tutorial aquí. Ok, este tutorial, lo que vamos a movernos. Yo soy este de acá. Naranjas. Supuestamente es el juego que me va a entretener con esta cuarentena horrible, ¿no? Aunque ya tengo como 800 juegos, pero no importa. Según este es el juego, ¿no? Por este juego se acabaron la Switch. Mira cómo corro como Naruto, todo idiota. ¿Está Carla? ¿What? ¿Y Babu? Ahí estoy yo. Estamos todos. Güey, no mames, que tengo en mi cabeza el puto sexo oral, güey. No me jodan, no puedo quitarme la puta cabeza. Soy un cochino, güey. Bueno, estoy así con mi imbécil sacando la lengua, güey. Madre, Duxalengua, exactamente. No me lo puedo quitar la cabeza, man. No puedo, soy un sucio, man. No puedo, man, no puedo. Hacienda, hay un cumilingus, man. La rica sopita, como dicen. Ay, no le pude atención a este idiota, mira. Atendo o Nintendo. Tu propia tienda de campaña. Aquí está.
El mapa de la isla, chola. Ahora hablemos con Tendo. Tienda de campaña. Si te quedas parado, ¿se ve el mapa? Estoy aquí. Mira cómo corro como Naruto. Hay ramas, frutas, butterflies. Hay ríos. A la mierda. No puedo hacer ningún puente todavía, supongo. Ok, el juego está... A ver, voy a ponerlo acá. Quería ponerlo cerca al río, pero vale madre. Mira, ¿sabes qué? Me voy a quedar con ustedes. ¿Qué les parece? Hago mi campaña acá. Voy a poner mi campaña aquí. No, no me deja tampoco. ¿En qué es esta mierda? Podía escribir hace rato. As. As. A ver, creo que acá está bien. Acá está bien. Puta, no me deja poner mi puta... Tiene ninguna parte, huevo. ¿Cómo se vería aquí? Perfecto. Pues pongo mi puta tienda de campaña acá. ¡Yeah! Ahora empieza mi nueva vida como streamer. ¿Dónde me quejo? Yo no tengo este mental issues para pedir dinero. ¿Dónde? ¿Y ahora qué? Tengo mi tiendita. ¿Qué procede? ¿A qué hora empiezan a mandarme flores y esa mierda? Ok, Toki me contó con Mog, dice, ok. A ver. Hay que ayudar a los otros dos. Ahí busquemos a los otros dos. Todo lento, mira, hay naranja, métete. Y mi rutina diaria incluye mucho cardio, así que debe ser un lugar donde el aire sea bastante fresco. Ya, vos podés que sí, aquí está genial, güey. Tutorial para ver... Está bien en la tienda, men. Sí, está bien. Perfecto. Dios, qué personajes tan indecisos. La puta madre. Sí, pon la tienda ahí. Está perfecto. Ya. A ver, vamos a buscar a Carla ahora. Un bartender me dijo que esto empezaba lento y tenía razón, ¿eh? Aquí está Carla. Carla la cabra, ¿no? Algo así. Te llamas Dupson. Esa de vivir en una isla se me hace de lo más chévere. A ver. Sí, está bien tu hogar acá. Vale, mierda. Quiero la... sacar frutas, men. Qué personaje tan indeciso. La concha, su madre. Perfecto.
Ahora sí, muy bien. Me dijeron que el juego era lento al inicio, pero vale la pena esperar las 6 horas de tutorial. Vamos a la plaza, a ver. Y este tutorial de la tienda es normal. Organizar una gran fiesta de bienvenida, puta madre, con una fogata. Tendo Nendo, Carla. ¿Por qué Carla se llama esta huevona? A buscar leña y algo para comer. ¿Qué quiere ver este mapache? No sé qué quiere el mapache, pero bueno. ¿Qué quiere el mapache? Ok, me encargo de buscar leña yo, ¿no? Adiós. Busquemos ramas, 10 ramas. Ahí va uno. Es cagado porque en el juego Dayland que subía, al menos te ponían ahí, va una rama. Tiene 2 ramas. Acá no te dicen ni mierda, solamente agarras como idiota todo ya. Y tienes que presionar un botón para que te diga cuántas ramas tienes. Ok, hasta ahora el Dayland está mejor, ¿eh? Está madre. Vamos a ver. El juego de $10 que me conseguí en Steam. El Animal Crossing para los pobres, ¿no? Acá hay otra rama. Acá hay otra rama. Véngale acá. Acá hay otra rama. Faltan 2. Acá hay otra rama. Falta una rama. Y aquí está la última rama. Listo. Mira, mira. Hasta me llevo una extra por si acaso. Ah, carajo, mira. A ver. Uy, está feliz el mapache, mira, eh. Ok, vamos a conseguir naranja. No que este idiota iba a ir a conseguir la comida. Ahora yo tengo que ir por las naranjas, man. Pero qué mapache tan imbécil y flojo, man. Él dijo que iba a ir por la comida. Pero no, ahora tengo que ir yo por la comida. Qué mapache tan flojo e imbécil, eh. Agarremos 6 naranjas, a ver, tenemos 3. Mapache de mierda, eh. A ver. Ah, voy a agarrar un chingo de naranjas, güey. A ver, vamos a agarrar acá. Este juego me va a ayudar a pasar la cuarentena bien, ¿verdad? ¿Vale la pena invertir 60 baros en este juego? No lo sé. Según dicen muchos, sí. Según tú tenías que ir por la naranja, yo no. A ver. Aprender fuego. Mm.
Nombra la isla. No me digas que le pongo un nombre. Nombre de la isla. Voy a llamar P E R R U. P U Ta. Puta. Ten en cuenta que no podrás cambiarlo y que otras personas podrán verlo en partidas locales o en línea. La isla se va a llamar Puta. Puta 69. Puta, la puta como el anime. Bueno, no lo van a aceptar, ¿verdad? Me van a banear, hijo de puta, ven. Me van a banear, güey. Me van a banear mi acá en la isla, güey. La sirenita, la sirenita. La sirenita, la güey. ¡Ey! ¡No me deja! ¡No me deja, me! ¡No me deja! ¡Ta madre! Vi El Salvador, dice. La nené. La nené. No incluye información personal ni vocabulario ofensivo. Para que todo el mundo pueda disfrutar de Animal Crossing. La nené. La nené. La nené. Aplaude, pues. Mila se va a llamar la nené. Oh. La nené Island, cholo, eh. La nené Island. Bravo, bravo, bravísimo, bravísimo. La nené. La nené. Vamos a la nené, cada salirle del Duxa. Bravo, bravo. Mándeme a trabajar. Gracias. Ni reembolsos ni devoluciones. Muchas gracias por esa sub. Puta, habrá puesto tu nombre en la isla, pero muy tarde. Gracias, muchas gracias. ¿Podría decir algunas palabras a los vecinos? Algunas palabras. Puta, qué gracioso eres, concha tu madre. Debe ser streamer. Debe ser streamer, debe ser streamer. Ah, la chucha, mira, toma el jugo de naranja, mira. Venimos por la nené y por la felicidad de sus residentes y parroquianos que asistirán a esta isla. Salud. Ahí está. Le nené, la nené. La nené misógino. Mira cómo el mono canta, ven. Cómo el mono canta. Bueno, no canta, toca la pandereta, pero algo hace el mono. Me gustan las fogatas, claro que sí. ¿Cómo no me van a gustar las fogatas, mono? Las fogatas son de lo mejor. Y pensar que... ¿La estás pasando bien? Claro que sí.
Ah, o sea, el vato me dice, vete a dormir si estás cansado. Acá seguiremos festejando, güey. O sea, tú te puedes ir a la verga. Ok. Me va a dar algo. Una hoja, wow. Eso es muy importante, ¿eh? Una hoja. Ok. Listo. Ya quiero construir, quiero vender, quiero encontrarme a esa gente sucia de internet. ¿Dónde están, güey? O sea, tengo el avatar perfecto, man. Tengo la cara de un niño inocente. ¡13A! ¡Me ha chupado! Vamos a dormir, a ver. El mapache me abre, cholo. No hay correo. Vamos a dormir. Vamos a ver, ay Dios mío. ¿Qué tenemos aquí? Una caja, una radio. Una lámpara. ¿Y ahora cómo chucha duermo? Ropa, ¿qué te quitas? No mames, ¿neta que te puedes quitar la ropa? No me jodas, con razón este juego es para pedófilos, Dios mío. Sí tenían razón. No me digas que también se va a quitar los calcetines. Dios mío, ¿qué les pasa a Nintendo? Catre de campaña, colocar. A ver, aguanta. Y ahora como mierda duermo, o sea... A ver... A descansar. Mi primera media hora en Animal Crossing. Y veo que ya me están mandando a dormir. Los animales hablan medio raro. Hay un perro que toca la guitarra. Es fácil confundir la independencia con la soledad. No te confundas. Ese error puede... Ok. Un perro que toca guitarra, eso lo tiene todo, ¿eh? Elias. A ver, Splatuna, levántate. No me puedo levantar. Si no más, men, vamos desnudos. Estamos en una isla, men, no hay hombres que me estén viendo ahorita. ¿Tanto dormí? O sea, tan vago soy. Me va a dar cosas útiles. Un teléfono. El ñocofono. Ahí tengo mi ñocofono. El ñocofono. Bienvenido.
Ah, cabrón. Ah, mira. Pues claro que tengo usado un teléfono inteligente. Ok. Los ñocofonos son mucho más sencillos e intuitivos. A ver. Gracias, de crema Apache. A ver. Hay un testamento, ¿eh? Tu factura con los gatos del paquete de escapada. Le debo 49.800 bayas. ¡Qué mapache, hijo de puta! ¡Dios! No tengo bayas. Sí. No tengo bayas. En la nené. El programa de millas Knock. A ver. ¿Millas Knock? ¿A qué te refieres con millas Knock? Necesito sacar millas. 5.000 millas. Aunque este mapache la cagada, o sea, antes vino a darme la factura ya. Ese mapache concha de su madre se pasó de pendejo, ¿eh? Ahora sí, arranca mi nueva vida. Puedo hacer todo lo que quiera. Todo lo que quiera. Todo lo que quiera. A partir de ahora, el tiempo en la isla transcurrirá igual que en la vida real. No toques. Okay. Algo pasa aquí. Servicio de rescate. Ahora no. Millas Knock. Obtendrá millas Knock a completar actividades en la isla. Siguiente. Usa la terminal Knock de la oficina de gestión vecinal. Ok. Ya, mierda, ya sé de las millas Knock. Recibe millas. 500 millas, muy bien. Gracias, muchas gracias. Aprender a pescar es fundamental para la propiedad. Ok. De flor en flor. ¿Y a ti qué te pica? ¡La pinga! No, mentira. Sí. Ganas millas cazando alimañas. ¿Qué le ahorras a alguien cuando abra su cajón de calcetines? Ok. Ah, mira, son stickers, huevón. Ah, las soy un montón. Concha su madre. Cámara. Las imágenes se guardarán en el álbum de Home. ¿Te puedes tomar fotos? A la mierda. Suave. Drama. Modo cine. Ay, estoy en ropa interior corriendo. Esa foto está hasta la hueva, man. Coche se vale, man. Millas Knock. Qué foto tan homosexual me acabo de tomar, concha tu madre. No crees contenido. No sé hacer contenido. Patrón. Nada, lo otro día.
No sé qué mierda tengo que hacer, o sea... Soy un alma libre que corre por todo el campo. No hay una guía que me diga, este... A ver... Voy a ver si puedo pescar. A ver... Dodo Airlines. Mira, como la página de Facebook, ¿no? El Dodo, esa estúpida página de mierda que pone puros videos tristes, a ver. Vámonos acá, a la mierda. Supongo que lo que tengo que hacer es ganar más millas, pues, ¿no? Y pagarle a este estúpido. Estoy completamente, bueno, semi-desnudo. Aprende a pescar. Ah, tengo que saludar gente también. Hay que ser educado. Hola. Listo. Carla la cabra. Proyectos de taller, okay. Yo quiero hacer los proyectos de taller. Gracias, Carla la cabra. Oh, gracias, bros. Ni reembolsos ni devoluciones. Muchas gracias, Dross, por esa suscripción. Mira cómo corro por la isla, ¿eh? Soy un alma, soy como un hippie. Que disfruta esto, Dios. Duxa, no digas lisuras, esto es para niños. No. Una concha. Esta cosa de acá. Hablemos con el mapache, a ver, comunista, como le dicen, ¿no? El mapache comunista. ¿Dónde está el mapache comunista? Aguate y correo. ¡Nintendo! Felicidades por tu mudanza. Esperamos... Nintendo. Regalo. ¿Qué me regaló Nintendo? Tomar regalo. A ver, ¿qué me dio Nintendo? A ver... Abrir. Y es... Una Nintendo Switch. What? Mesa de taller sencilla. Aprender. Esto parece un proyecto de taller. ¿Qué haré para memorizarlo? Ok, busquemos al mapache comunista, como dicen. El mapache comunista. A ver, aquí está el mono este. Lo voy a saludar. Babu. Tiene algo para mí, dice. Acá pasa algo. Hey, saludé a la gente, recibe millas, saludé. 300 millas. A huevo. ¿Y a ti qué te pica? ¿Y a ti qué te pica? Ahora, ¿dónde está el mapache este? No lo encuentro. Babu. La nené. Oficina de gestión. Vamos a la oficina de gestión, según, ¿no? Para los trabajos.
Vamos. Herramientas con el tendo. Veo que te has fijado en mi mesa de taller. Claro que sí. Quiero aprender a hacer cosas. A ver, mapache comunista, ¿qué me enseña el mapache? Vamos a ver. Cuando veas lo fácil que es realizar proyectos del taller, entenderás lo que me refiero. A ver. 5 ramas. Ok, hay que buscar 5 ramas. Vamos a darle 5 ramas a este mapache comunista. A ver. Ah, un pequeñín comunista, mira acá. Hijo de puta. A ver. Vamos a buscar 5 ramas. Oh, mira, no encuentro ninguna. Puta, qué cagada, no hay ramas por acá, mira. Ah, acá hay una, mira. Rama. Acá hay otra rama. No hay más por aquí. Está la cabra Carla. Me faltan 2 ramas. Falta... ya está completo esto. Ahora sí, vámonos. A que nos enseñe qué se puede hacer en el taller. Vamos a ver. Aduxa. Ya está. Fabricar una caña de pescar, supongo, ¿no? Disponible, caña de pescar. Una rama. No, 5 ramas, perdón. Uy, creaciones. Ahora sí ya puedo crear mis propias cosas, ¿eh? A ver, ¿qué más podemos construir? Mira, fuego de campamento y puedo hacer una red frágil. Ramas y ramas. La cagada, ¿eh? Pura rama, cholo. ¡Tara! Voy a andar así, desnuda, como una perra. Vamos a ver. Vamos a picarle acá, vamos a picarle. No es niña, Mariyolo, mi personaje es bisexual. Es un hombre, pero no sabe, es una generación que no sabemos si es hombre o mujer. Pero vamos a poner que es bisexual. Ramas, busca ramas. Ramas.
ramas. En realidad es hombre, pero no sabe, no sabe. Esta generación lo confunde. Soy yo, pero soy mujer, ya ni sé ya. Tengo que juntar ramas. Aunque me gustaría tener una puta hacha y empezar a volar todo esto. Es una niña rata, man. Te troleé. Top pendeja, mire. A ver, vamos a. A buscar ramas, según. ¿Dónde está? Oh, no hay ninguna puta rama por aquí. Y las ramas, no están las ramas. No me sueltan ramas. Pequeños comunistas no me dicen nada. A ver, ¿cuántas ramas tengo? 3. ¿Y cómo chucha pescas aquí? Supongo que te pones en el muelle tal vez y ya, a ver, déjame ver. A pescar. Mira qué sugestiva esa caña. ¿A poco tengo que ponerle carnada? Un par de gusanos, yo qué sé, a ver. Como que un caramelo, concha de tu madre. Mientras ustedes alocaban en el chat poniendo lo de las sobrepescados, yo saqué un caramelo en Pokémon Go. ¿Ven cómo me relajo? Haga la regla, muchas gracias. Nadie pidió tu consejo, puta madre. Vamos. Vamos a buscar más ramas. Por acá Duxa nunca pierde tiempo. Siempre hace algo. Si no es en el streaming, es en el teléfono. A ver. Sigamos avanzando. Busca ramas. Busca ramas. ¿Qué, güey? La verdad, no me enojo, güey, ni nada.
Eso no es la sombra de un pescado ni cagando, ¿eh? Eso más parece... Eso no es un pescado, huevón. Salió ni mierda, ¿eh? Hay un regalo acá y no tengo una flecha. La aplicación esta recopila todos los proyectos de taller que hayas aprendido. Ya. No estés mamando. Tu pasaporte digital. ¡Ya! La nené, poblador originario, portavoz vecinal. Cumple, ahí está, ¿ves? Concha su madre. Dame ramas. Quiero ese regalo. La madre. Hay una opción aquí. Hojas, mira. ¡Hay una ramita! Dame otra, dame más ramas. De repente cae un huevo o algo, yo que sé, a ver. Está la rama, está la rama, mira. A ver cómo va cayendo, mira, ¿eh? ¡Concha tu madre! Mira cómo va cayendo, ¿eh? Ya no sale más. Una sacudida de árbol cabezón, ¿eh? Exactamente. Entremos aquí a fabricar más cosas. Logro desbloqueado. Exactamente, ramas. A trabajar. Wait. Nin. Red frágil. Ok. Somos que hacer para el pescado, ¿no? Seguir construyendo. Fuego. Si es fuego, ¿por qué chucha le dan una hoja? Está mal, entiendo. Este juego está bien raro. Creo que este... Hojas, ramas. Insisto, el Dayland de 10 baros tiene mejores cosas que esto, hasta ahora. No, madre. Ya me estoy decepcionando ya. A ver. Guarda la caña. ¿A poco también qué caza? Mariposas. Puta, que me la voy a... ¡Ah, la mierda! Ok. Ahora puedo cazar mariposas. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, man! ¡Wow! 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 ¿El pescado se fue? Odio pescar. En Yakuza lo detesto y también aquí. ¡Una llanta! Ah, ok. Agarré una llanta.
Una llanta, qué buen pez, Dios mío. Soy la puta envidia de la nené. A ver, agarramos tus renacuajos. Se fue el hijo de puta. Ok. En el mar no hay nada más que en los ríos, supongo. No pasa nada, Mariolo. Todos estamos cagados con esto del COVID. Tú no gastes tu dinero. Tú no gastes tu dinero. Todo está, hasta yo también estoy cagado con esto del COVID. Vamos a para acá a pescar. Ven acá, concha tu madre. Uy, un pescado, mira. Un pez gato. Es un pez gato. Es una locha. Una locha. Una locha. Por eso, Mariolo, no gaste. Junte su dinerito. Junte su dinero. Junte. Pica, mierda, pica. ¡Epa! ¡Bien! Pesqué un leucisco. Que es un poco... ¿Qué comentario tan estúpido, Dios? Ok, pero según puedo hacer algo con la llanta. Así que vamos a meternos aquí. Exactamente, misógino. Quieren rimar, hacer muchas cosas. A ver, taller. ¿Qué puedo hacer con esta llanta? Rueda de juguete. Fabriqué una rueda de juguete. Y no hay acá modo historia que me diga. Oye, sale la isla. Novedad. Tengo pura basura, mira, Rueda de juguete. Tengo que salir de la puta isla, dice, mira. Comiendo naranjas, pescados feos y bueno. Al menos voy a poner acá mi rueda de juguete. Fuego de campamento. Colocar. No lo quería colocar ahí, pero bueno. ¿Y cómo chucha lo prendo? Ay. Nintendo Switch. Dejar aquí. Voy a agarrar esta hierbita. Y vamos a poner esta rueda acá, ¿no? Puta, qué complicado esto, a ver. Oh, puta, qué pobre, conches. Qué niño tan pobre, conches. No tienes para una silla, pues tu llanta, puta, qué cagado, cholo. Estamos cagados. Estamos cagados, men, Estamos cagados, hijo, estamos cagados. Pero no importa. Tenemos una Switch. Ahí está esa huevada, man. Y estoy atrapado, no puedo salir. No puedo salir, miren. No podía salir. Qué pedo. Radio portátil. Aquí no hay espada suficiente, pero si... Tío, lo quiero poner acá, al costado, ahí. Frente a la, al costado de la Switch. Ahí. Ahí está.
Una hora de Animal Crossing. Dios, qué huevadas poder sacar, no sé. Miau.